Dentro de las medidas de prevención y protección frente a la alerta máxima nacional por el COVID-19, la Subdirección General de Salud de la Policía Nacional Civil inició con la entrega de no menos de 15.000 kits de insumos quirúrgicos para proteger a igual número de agentes que brindan seguridad en los puertos y aeropuertos del país. Jorge Cifuentes, jefe de la Unidad de Salud de la PNC, dijo que el kit de insumos consiste en mascarillas, guantes y batas. Esto permitirá que nuestros agentes estén protegidos ante cualquier posible caso de coronavirus y garantizarles la salud a ellos. Hacia ellos es el enfoque principal, ya que ellos son los que están de una u otra manera expuestos y son el primer, pues serían el primer contacto que habría entre algún paciente o un caso, ¿verdad?, que sea sospechoso de coronavirus. Y a ellos se les ha llevado cierto material que incluso hay en la mayoría de estas comisarías, en donde está cómo es un correcto y adecuado lavado de manos, el uso también correcto de la mascarilla. Sí, nuestros agentes a veces son expuestos, no solo en estos casos de coronavirus, sino que el agente es el primero que, por ejemplo, acude a una escena de crimen, es el que está en contacto con sangre y otros fluidos. Entonces nosotros como salud policial hemos tenido la preocupación de incluso dotarles de guantes, ¿verdad? Para que se protejan si en un dado caso hay un reo, por ejemplo, o un privado de libertad que vaya a ser trasladado. Y también se les ha hecho campañas con prevención, como por ejemplo la implementación de la hepatitis B también. Básicamente las charlas que se les ha dado es en relación a que ellos puedan identificar con algunos síntomas y signos algún tipo de caso sospechoso. Y se les ha dado también instrucciones acerca del lavado de manos, de cómo lavarse adecuadamente las manos, ya que no solo es el tema de un lavado, sino que debe ser un buen lavado de manos y cómo ellos protegerse y cubrirse básicamente ante un caso, ¿verdad? Agregó que en todas las comisarías del país se ha comenzado a distribuir boletines informativos, se han brindado charlas y capacitaciones al personal policiaco sobre cómo prevenir enfermedades respiratorias, entre estas el lavado de manos y el uso del jabón antibacterial, así como estornudar con el antebrazo y usar mascarillas para evitar cualquier caso de coronavirus en las estaciones policiales. Para Deseate Informo, Noé Pérez.